regalarle una botella a nuestros amigos que nos invitaron a su bote para no ser completamente chapi. Oh, mira, sí, la clase azul. Todavía se conoció. Mira, 280 euros la clase azul. Allá está 100. Ok, so... ¿Como una champañita? Sí. ¿Cuál será buena? Si le preguntamos. Esta me gusta. Esta se ve como más fancy. Mira, se ve linda. ¿Estás buena? ¿Es good? ¿Very good? Es una de las más buenas. ¿Ah? ¿Una de las mejores? One of the best French court. Ah, bueno, pues yo le compro esta. Y esta se veía fancy. I'll have this one too. Hola, vlog. Buenos días. Hoy, yo no sé si lo había explicado aquí, pero nuestros nuevos amigos de ayer se convirtieron en nuestros super mejores amigos. Entonces ellos nos invitaron en su bote porque ya ellos tenían un bote para hoy solamente para ellos dos. Decidimos que sería una buena idea que nosotros fuéramos. Entonces ya por la mañana se supone que vayamos a estar allá a las 9:45. Vinimos aquí a comer algo rapidito. Entonces pues no sabemos si de verdad vamos a encontrar a esas personas, porque obviamente pues el próximo día yo no sé si cambian los sentimientos, aunque no, porque nos amaron demasiado, la verdad. Pero decidimos que si no los encontramos, que entonces íbamos a conocer a otra pareja que también nos invitará en su bote. Entonces iba a estar increíble. Y pues eso es lo que está pasando. Les enseñaré entonces cuando llegue la comida. Y mira el outfit de Kelvin, qué bello. Guau. Wow. Dile de dónde es. Es Gucci. Me lo compré acá. Y yo, esto es de Goodwill. Mentira, me lo compré en Guess. ¿Eso es de Zara? No, de Guess. ¿En serio? Guau, wow, y tiene los pantalones igual, se ve súper lindo. Es mi sueño. Me encanta, y esas gafas me encantan. Y yo tengo esto, que es todo ropa vieja, pero... ¿Eso qué? Ah, entonces mira, tengo esta cartera de Goodwill también. Guau. No sé si es de verdad o de embuste yo. Pensaba que era de verdad, pero ahora pienso que es de embuste. Es que tiene partes que parecen de verdad y partes que parecen de embuste, porque este leather, como que esto no es leather, tú sabes. I don't know. Sí, la tengo que averiguar. Me costó $10 en Goodwill. Pidieron ensaladita de fruta. Ellos pidieron omelette. Update, si nos respondieron. Nuestros amigos no nos defraudaron. Ay, mira, cerrando. Venga, te dije, ya solo. Mira. Usualmente se usa como para boda o yo no sé qué. ¡Ea, Dios! Está muy precioso, muy bella. Te metes por ahí para adentro. Por arriba. Y entonces yo me quedo ahí.
Y yo nadé debajo de otro. Fue bien cansante, fue como 2 millas. Yo casi no podía, pero estaba muy increíble. Paramos aquí a almorzar en Caprisa, increíble. Porque fue increíble y eso de las cavernas fue demasiado increíble. El muchacho fue súper chulo, lo amé mucho. ¿Y ustedes cómo se sienten? Amazing. ¿Te encantó? Amazing. ¿Te encantó? El Rubí ni se tiró para ningún lado. Oh, sí. Yo me tiré para todo, hasta lo que nadie se atrevía, yo me metía. Él se tiró en un flota un segundo y ya. Ay, vamos a buscar algo de tomar ahora. Sí. Todo este tiempo yo llevo buscando un canal y aquí por fin conseguí un canoli, aunque hay unos canolis rositas que vimos donde primero ustedes comieron pizza. Uh-huh. Definitivamente quiero porque era un canoli rosita y tenía pistacho en la mesa. Quiero probar. Y aquí conseguí un cappuccino con leche de soya. ¿Tiene azúcar? ¿Sí? A ver, a probar. Riquísimo, pruébalo. Nos tomamos un drink con nuestros amigos, nos despedimos. Bye, Stacy, it was so incredible. It was so incredible meeting you. We're gonna miss you guys. Thank you guys so much. Bye, have fun. Tomé el mejor café y el mejor cannoli que me he comido en la vida, o sea, ni se compara a los cannolis de Nueva York que son mis favoritos. Wow, qué cosa tan increíble. Si vienen aquí, tienen que parar en ese lugar, tal vez se lo ponga aquí. Y tienen que comprar un cannoli ahí. Wow, demasiado increíble. Anyway. La cosa es que estamos en Positano, que es un poquito lejos de donde nos estamos quedando. Entonces definitivamente queríamos como una ducha, yo traje jabón y todo. Pero no tenemos donde ducharnos, ni cambiarnos, ni eso. Y nosotros queremos explorar aquí por la tarde. Eso, conseguimos estas duchas, que es literalmente en la playa. Yo tengo jabón, so creo que voy a tratar de hacer una maniobra aquí. Y ducharme con jabón y todo, secarme y cambiarme en algún lugar para seguir explorando aquí. Así que veremos. Mis amigos, pues no sé si van a hacer lo mismo, pero definitivamente lo voy a hacer porque esa agua donde estábamos era demasiado muy salada. Y tengo sal en todo el cuerpo, so, por lo menos para refrescarme un poco. Estas 50 euros y yo tenía 3 monedas que Kelvin me dio, pero aparentemente no eran las que no es. Bueno, él dijo que no, dice 1 euro. Pero él me dijo que era esta y me la dio de gratis. Y yo le dije, yo amore a ti. Y le encantó. No sé. Bueno, esto estoy en proceso de mi transformación. Y quería enseñar que, mira, tengo estas bolsitas que traje para echar el traje de baño mojado, para entonces meterlo ahí y que no mojara las cosas y está bien. Yo sé que no se ve nada, pero quiero que vean dónde me estoy maquillando ahora mismo. Están ahí en su tubo, yo estoy esperando el baño frente de todo el mundo, tratando de arreglarme un poco. Pero pues, así estamos, así son las vacaciones y hay que dejarse llevar. Y no siempre uno va a tener la comodidad de tener un sitio y yo prefiero hacer esto que perder la tarde como que yendo para la casa y volviendo y tal. Además tendríamos que pagar por el ferry, que son como $9 cada camino, así que un poquito más. Y probablemente parezco una super loca aquí hablándole al teléfono y arreglándome, pero pues todo es parte de la experiencia. Por el espejo puedo ver a la gente mirando como que caramba, pero no importa. Ay, amigos, de verdad que la pasamos tan increíble hoy en el bote. O sea, y ni bebimos ni nada, o sea, bien poquito, pero la cosa es como que me encanta pasarla bien sin tener que
beber y sin tener que hacer nada, solamente pues en buena compañía y viendo, como que, wow, me hizo apreciar, tú sabes que yo soy así como bien tochi en cuanto a eso, porque yo no soy tochi, pero cuando se trata de la naturaleza y de la experiencia y como apreciar como la belleza de la creación, se vio tochi en cuanto a eso y yo estaba como que demasiado agradecida de estar aquí y agradecida pues por muchas cosas, porque ver las cosas lindas y como yo hago las cosas, que pues puede parecer a lo loco y eso, pero las experiencias que yo he tenido, de verdad que muchas personas trabajan toda la vida y después se mueren y se arrepienten. Y yo siento que yo ya he vivido mucho más que muchísimas personas de edades más avanzadas. Así que pues yo pienso que eso está muy increíble. Me está haciendo un revolver en la cara porque yo de verdad que no puedo hablar y arreglarme a la misma vez, pero está bien porque ya mismo va a oscurecer y nadie me va a ver anyway. Y estoy bien orgullosa de mis amigos Ruby y Kelvin porque yo sí me traje ropa para cambiarme y como que pues todas mis cositas y eso. Me traje este shampoo y acondicionador, pero ellos ni se trajeron ropa y fueron muy llevaderos. Y yo sé que muchas personas no son así, como que si no serían así. Y ellos fueron muy llevaderos y se bañaron como yo les dije que se bañaran. Y se van en la misma ropa. Y yo sé que a mí me gustaría cambiarme también, pero ellos fueron muy llevaderos. Y aquí hay una, bueno, te lo sé, está bien, te lo sé, ahora. Ahí está fruta, yo no sé qué son. Pero mira qué linda, ni idea de lo que caramba esa planta. Les voy a parar la brava ahí. A mí me encantaría los blogs que yo veo que la gente compartiera cosas así, porque tal vez hacen cosas, bueno, ¿qué tú piensas? Ellos comparten lo que la gente quiere que vean, no lo que no quiere que no vean, ¿no? A mí me encanta documentarlo porque obviamente esto yo no me voy a acordar que yo hice esto, pero entonces si veo este video en unos años me voy a acordar como, ah, ¿te acuerdas cuando te bañaste ahí? Que sí, que pero mira, nosotros salimos fresh. Yo no tenía crema. Y quiero que sepan que cogí bloqueador solar y me lo puse por las piernas y me lo arreglé. Y mira, ¿se ve? ¿Sí? Ajá, pues yo voy a hacer lo mismo. Increíble, amigo. Voy a hacer lo mismo. Yo espero que mi pelo se seque medio decente porque ahora mismo está bien loco, pero la sal, o sea, el agua de aquí está demasiado salada. Tengo esta cosita que está increíble porque mi teléfono pues ya está sin carga, si lo estaba usando todo el día. Y esto está increíble porque solamente se le attach, se le pone en el teléfono y no tiene como cable ni nada. Carga el teléfono una vez completa cuando se está muriendo y pues me encanta, ahora mismo lo voy a poner. ¿Qué te pareció? ¿Te sientes más fresquito? Me siento nuevo también, no tuvimos que llegar hasta Marfi y gastar $18 cada persona. Te vamos a buscar el mismo tete. Mira, ahorita que le estaba hablando, ustedes estamos puestos ahí mismo. Aquí. No hay mucha vista. Vamos a seguirlo. Cualquier cosa volvemos. Mira, veníamos para esta barra, pero miren esta fila bien brutal. Sí, este mismo es. Sí, tiene una vista muy linda. Sí. Mira lo que bonito. Mira ese sitio, está súper lleno y tiene una vista increíble. Y los tragos son demasiado bien caros. Ahí yo lo había mirado, pero mira, este sitio al lado también tiene una vista increíble. Está completamente vacía. Ese es por el nombre probablemente. Y todo el mundo está bien así calado. Y nosotros pues nos bañamos en la playa. Y no es mi mejor fachada. Así que vamos a ver si podemos ir aquí. Sí. Sí. Vamos para la Ancora. Vamos a ver. Wow. Yo no sabía que era el mismo. Mira, ok, estamos hablando. Cuando fuimos en el barco, vimos un barco bien brutal y nosotros como, mira eso. Y era, yo estaba diciendo, ese era el mismo. O como que se parece al que estaba en Puerto Rico. Que había uno que era el más caro del mundo. Y yo me acuerdo que estaba en Puerto Rico y todo el mundo estaba haciendo un escalón. O sea, estaba emocionado por el barco y yo lo vi, yo también. Y está aquí, mira, botecto, de Puerto Rico Positano. Bueno, dice que hay más que uno solamente, no sé, pero mira este. Definitivamente, probablemente no lo verán, tal vez pueda coger una foto, pero este que está allí chiquitito, le voy a coger una foto, le voy a poner una foto para que puedan ver. Salimos de aquí, de este sitio, y mira esta vista. ¡Ah, mira la luna aquí! ¡Wow! No había grabado nada porque la situación estaba un chilín intensa, pero llevamos esperando una guagua 2 horas. No hemos comido todavía. No sabíamos si iba a llegar.
primero sí había una guagua que nos iba a llegar de gratis, pero que el vino estaba otro papelón así de cuando uno viaja, pero... Ay, gracias a Dios ya viene la guagua por ahí, estoy muy feliz. Ay, por fin. Paramos el mercado segundo. Pero ya esto está lleno.